Con nosotros y nos hacen favor de acompañar hoy una vez más a la serie Enigmas y Verdades de las Plantas Medicinales en México. Hoy tenemos realmente un gran programa. Vamos a presentar el tema sobre ¿es probable el control de calidad en las plantas medicinales? Con mucha frecuencia hemos visto que las plantas medicinales en México son realmente muy utilizadas, pero ¿cuánto de cierto hay en que la planta que realmente nosotros tomamos es la que realmente pensamos que estamos tomando? Hoy vamos a tener un gran programa, no, acompáñenos por favor. El objetivo de nuestra sesión el día de hoy es que podamos mostrar las medidas que se han realizado y la necesidad de implementar otras para llevar a cabo una normatividad que conlleve al control de calidad de las plantas medicinales en México. Eso quiere decir cuáles son los esfuerzos que en la medida de las posibilidades de cada una de las instituciones que hoy nos acompañan se están llevando a cabo para poder realmente decir que hacemos control de calidad en nuestro país. Bueno, hoy tenemos realmente tres invitados muy especiales, especialistas en el campo que ellos trabajan, y quisiera empezar por darle la bienvenida a la maestra Edith López Villafranco. Ella es bióloga especialista en etnobotánica médica, sí, etnobotánica de muchos años ya, una gran conocedora en el uso de las plantas medicinales en México. Es actualmente la jefa del herbario en la Facultad de Ciencias Superiores de la FES Iztacala. Así es. Edith, bienvenida, nos da mucho gusto. Es una gran especialista, autora de muchísimos artículos y gran conocedora de la etnobotánica médica. Muchas gracias, Linda. Gracias por la invitación. No, al contrario, un placer tenerte aquí. A continuación quisiera presentar al doctor Andrés Navarrete Castro. Un placer que esté con nosotros. El doctor es doctorado en ciencias de la especialidad en farmacología por el CIMVESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Farmacología y coordinador de la sección de farmacología y toxicología de la Facultad de Química de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Lina. Aquí con nosotros. Y finalmente, quisiera, pero no menos importante, por supuesto, quisiera presentar al doctor Ubaldo Juárez. Él es subdirector ejecutivo de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, un gran especialista y conocedor de todo el trabajo que implica la elaboración de la farmacopea, de la cual hoy nos va a hacer favor de platicar. Su gran experiencia lo ha llevado a ser partícipe de varios comités, desde la nomenclatura y terminología de la farmacopea, hasta una serie de temas especializados en los cuales usted no solamente ha enseñado, ha dirigido los comités editoriales, sino nos ha enseñado cómo manejar la farmacopea. Entonces, bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Esperamos que realmente en este programa se sientan como en su casa para que podamos platicar de manera muy agradable. Bueno, por favor, les recuerdo al público que nos está viendo que a lo largo del programa van a aparecer nuestros números telefónicos y el correo de voz para que ustedes puedan preguntar todo lo que quieran saber acerca del control de calidad de las plantas medicinales en México. Por favor, acompáñenos. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera empezar esta conversación con ustedes para que compartan con nosotros su conocimiento, y quisiera dirigirme primero a Andrés. ¿Sí? Sí. Andrés,
dime, ¿por qué debemos considerar el control de calidad en los productos elaborados con plantas medicinales? ¿Por qué hacer control de calidad? Bueno, son varios aspectos los que debemos considerar. En primer lugar, son productos que están destinados al consumo humano. Y por otro lado, bueno, las personas que consumen estos productos esperan un beneficio a su salud y por lo tanto deben ser productos que estén elaborados con una alta calidad. Estos productos son susceptibles de adulterarse fácilmente y por lo tanto requieren de la estricto control de calidad. Entonces, cualquier producto que nosotros tengamos, pues creo que el más simple que nosotros podamos tener requiere de que cumpla las expectativas del público que lo está consumiendo. ¿Sí? Cuando nosotros nos referimos a hablar de control de calidad, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente para el público que nos está escuchando? Bueno, es el conjunto de procesos que se siguen para cuantificar y demostrar la calidad, de determinar los límites y las especificaciones de los productos que nos van a permitir proporcionar un producto o un servicio que va a satisfacer las necesidades de la gente que consume este tipo de producto, bueno, cualquier producto o cualquier servicio. Entonces, en el caso de los productos elaborados con plantas, pues es importante que cumpla el objetivo de que proporcione beneficios para la salud, que es para lo que finalmente se está consumiendo este producto. Sería que en el caso de los productos químicos, la gente consuma realmente lo que dice en las especificaciones. ¿Sí? Y eso es a lo que me refería al inicio, de que son productos susceptibles de adulterarse, porque bueno, tenemos una planta y una planta es verde, y entonces cómo sé qué es cuál. Entonces el estricto control de calidad para especificar su identidad desde el punto de vista químico, biológico y que cumpla con las expectativas de los consumidores, pues es de lo más importante que debemos considerar en estos productos. Okay. Sí. Gracias, Andrés. Edith, nosotros sabemos que, bueno, parte importante del trabajo en las cuestiones de control de calidad es esta especialidad a la que tú te dedicas, que es un poco diferente a la de Andrés, que es el uso de las plantas medicinales por el hombre. Claro que sí. Edith, ¿qué aspectos se deben tomar en cuenta para realizar cuestiones de calidad con una planta medicinal desde el punto de vista de la botánica, de lo que tú haces? De lo que yo hago. Bien, pues realmente en el país se consume, cualquier persona consume plantas medicinales. Este pues conocimiento ha sido a través de muchos años. Y podemos hablar precisamente de control de calidad en diferentes aspectos. Uno puede ser el doméstico, otro puede ser el industrial y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, en el caso del etnobotánico, para entrar al control de calidad de una planta, saber si es esta planta la que puedo consumir, es precisamente tomar en cuenta, en primera instancia, la taxonomía. La taxonomía de la planta, la identificación. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a dar la identidad. También podemos llevar a cabo el seguimiento del ciclo de vida de la planta, la hora en que se colecta, la región geográfica es muy importante también en esta toma de datos en el campo, así como la época del año, la estructura, el órgano vegetal con el cual estamos, está indicando la gente que sea consumido como medicinal. Entonces, realmente son varios parámetros los que nosotros podemos tomar para hacer un control de calidad. A través de este conocimiento, los diferentes grupos humanos, dígase tepeguas, totonacos, nahuas, mestizos como nosotros, pues podemos precisamente conocer determinados aspectos de esta calidad de la planta. Yo recuerdo hace mucho, cuando empecé mi trabajo hace muchos años, en Mecapalapa, Puebla, que decían que había un injerto, pero el injerto que crecía en el limón es más efectivo que el, cre-
que crecía en otro árbol. Entonces, bueno, ¿qué será esto, no? O sea, ¿por qué la gente comenta esto? Entonces, y los datos de campo, pues bueno, nosotros no somos químicos, pero esta información que da la gente puede servir mucho para los aspectos químicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde la toma de datos debe precisamente ser muy específica y muy dirigida al uso de la planta, cómo se usa, para qué se usa, etcétera, ¿sí? Tomando en cuenta todos estos parámetros que ya les había comentado, ¿no? Sí, Edith, entonces para, si comprendí bien lo que nos acabas de comentar ahorita, no es lo mismo que tomemos, por ejemplo, un té de manzanilla de las hojas que de las flores. No. Ni es lo mismo una manzanilla que fue cosechada en la madrugada o en alguna fase de la luna, claro. Ni es lo mismo que tengamos una manzanilla de Puebla que de Cuernavaca. Entonces, cuando uno consume alguna planta medicinal, realmente la calidad de los principios activos que tiene la planta dependerá de estos factores que tú en este momento nos acabas de explicar. Sí, claro que sí. Okay. Esto va a depender mucho. Y esta información, pues obviamente el conocimiento que tiene la gente con respecto a su entorno natural es muy grande, o sea, ellos son los que están en contacto con ello. Y pues obviamente, pues tenemos que hacer registrar el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Este registro, pues, obviamente se lleva en campo y después se traslada a una serie de bases de datos, ¿no? Pero bueno, también es muy importante las plantas silvestres o cultivadas. Muchas gracias, Edith. Ubaldo, bueno, yo quisiera preguntarte, con estos antecedentes que hemos tenido de cada uno de los especialistas que hoy están con nosotros y que abordan desde diferentes perspectivas el control de la calidad de las plantas medicinales, ¿por qué la necesidad de hacer una farmacopea? ¿Qué es la farmacopea? ¿Para qué nos sirve? Sí, mira, bueno, la farmacopea, a lo mejor por lo que deberíamos empezar es por el origen de la palabra, ¿no? Viene es de origen griego, de una palabra y un verbo, que significa hacer medicamentos. Hace varios siglos, cuando la materia prima de los medicamentos era básicamente del reino animal, vegetal y mineral, pues se encargaba desde la recolección hasta la preparación y los usos que se le iban a dar. Con la especialización de las ciencias, digamos que la farmacopea se ha quedado únicamente con la parte del control de la calidad del medicamento, la parte que nos va a asegurar que lo que estamos consumiendo es de, digamos que es de la calidad apropiada. Entonces, la farmacopea actualmente lo que establece son las especificaciones o los requisitos que debe cumplir en general, si hablamos en general, los requisitos que debe cumplir un producto para ser utilizado como medicamento. Ahora, la farmacopea mexicana en particular tiene la característica de que se ha preocupado, digamos, por el campo de la herbolaria, que como todos sabemos, pues los mexicanos siempre estamos muy orgullosos de la herbolaria que manejamos y la tradición que tenemos en el uso de plantas medicinales. Y por lo mismo, digamos, basados en la inquietud de todos estos profesionistas, en el control de la calidad de las plantas para uso medicinal, es que surge el proyecto para que también exista una farmacopea o un documento especializado en plantas que se van a usar como medicamento, ¿sí? Entonces, ahora nuestra farmacopea en este caso, como mencionaba, pues lo que va a contener es eso, qué es lo que debe cumplir una planta para ser utilizada como medicamento, basándose en parte de lo que cada uno de ellos ya mencionó y algunos otros aspectos más, ¿no? Y dime, Ubaldo, ¿esta farmacopea es accesible para todos? No. Digamos, es accesible porque todo el mundo la puede tener, pero en realidad su aplicación, la farmacopea está muy enfocada para que sea, digamos, que la autoridad tenga una referencia sobre qué es lo que se le debe exigir a una persona o a una empresa cuando quiere comercializar un producto en calidad de medicamento. Que aquí me gustaría un poco separar, cuando hablamos de la medicina herbolaria,
a veces juntamos lo que son los remedios herbolarios con los medicamentos herbolarios. La farmacopea no está enfocada a la parte de los remedios herbolarios, está más enfocada hacia medicamentos herbolarios, ¿no? Como sabrán aquí los maestros, digamos que la diferencia es que en que el medicamento herbolario pues tiene el sustento científico de que se conoce su farmacología, su composición química, se conoce muy bien a la planta y se conoce muy bien cómo va a actuar y las consecuencias que van a haber, la seguridad de la misma al utilizarla dentro del organismo. Y en el caso de la medicina tradicional, de los remedios herbolarios, digamos que están en camino, no tienen un sustento más antropológico, digamos, claro, de uso, que la parte, digamos que científica, farmacológica y de seguridad, ¿no? Entonces, está más enfocado hacia los profesionistas que trabajan en la fabricación de medicamentos o que se encargan del control de calidad desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, el control de calidad de los medicamentos herbolarios. Okay. Muchas gracias, Ubaldo. Andrés, para continuar, digamos, en esta dinámica, ¿cuál es la situación del control de calidad de los productos que ya se comercializan en nuestro país y que tienen realmente como componente estos principios activos de las plantas medicinales? Sí, aquí yo creo que debemos hablar por lo menos a dos niveles. Uno son los productos, los medicamentos elaborados con plantas medicinales introducidas y de comercialización internacional. Por ejemplo, ginkgo biloba, ginseng, sao palmetto, en fin, una serie de plantas que corresponden al comercio internacional, en las cuales, en primera, los fabricantes en general son fabricantes de empresas grandes. En general, no quiere decir que no se estén elaborando por otro tipo de empresas, en los cuales existen ya los lineamientos, existen especificaciones, inclusive en varias farmacopeas, incluyendo la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos, la farmacopea de los Estados Unidos de Norteamérica, la farmacopea europea, la farmacopea internacional, hagan especificaciones de por lo menos la valoración, el contenido de principios activos o de compuestos marcadores. Estos son los compuestos que van a caracterizar a la planta y que inequívocamente corresponden a esa especie. Ese sería un nivel. Ahí podemos decir que existen controles de calidad, existen igualmente diferentes niveles de calidad para estos, pero el problema para los productos elaborados con plantas medicinales de México es diferente. Y es diferente no porque no se haya avanzado, hay mucho avance en el estudio químico de las plantas, hay mucho avance en el estudio farmacológico. Sin embargo, el desarrollo de metodologías analíticas apenas es inicial. Metodologías analíticas que van a servir para el control de calidad de estos productos. Ahora, también debemos, para seguir en esta comparación, estos dos niveles, en el caso de las plantas de comercialización internacional, pues no es un solo país, no es un solo laboratorio, sino son varios países, tienen mucho tiempo, tienen un comercio e interés, bueno, pues su comercialización es amplia, distribuida a lo largo de todo el mundo. Y en nuestras plantas, a pesar de las de México, que son distribuidas y vendidas en varias partes del mundo, más que se utilizan como remedios tradicionales, como la planta misma, y entonces la elaboración y los productos que se han elaborado con ellas, pues no ha permitido ni ha tenido el interés de desarrollar la metodología analítica y las metodologías de control de calidad, como es ahora, también son las plantas nuestras, y entonces, ¿quiénes son los interesados? Pues nosotros mismos. Claro. En este aspecto, bueno, pues sería así en términos generales lo que se tendría como, pues, a grandes rasgos del control de calidad de estos productos, y los podemos distinguir de estos dos niveles. Un tercer nivel y muy rápido, bueno, más sería
el que no podemos hacer el control de las plantas que se venden en el mercado. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo controlamos cuál es su origen, cuándo se colectó, dónde, todo lo que mencionó la maestra Edith con respecto a todos los factores que influyen para controlar esos productos? Ahí, pues, son diferentes aspectos. Podemos hablar de control de calidad de los productos que se están comercializando y que tienen ya un proceso para elaborar productos con mayor, productos que faciliten la administración de las plantas, pero no para las plantas que se venden a granel y en forma con procesos mínimos como secado o a veces se venden frescas. Claro. Sí, sería muy difícil hacer el control de calidad de esas plantas. Muchas gracias, Andrés. Edith, retomando un poco lo que dice Andrés, ¿por qué es tan importante la identificación taxonómica? Ahorita recordando, haciendo referencia a lo que nos comenta, de lo difícil que sería hacer control de calidad en plantas que se venden a granel, frescas o secas. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué datos se deberían de tomar en cuenta? ¿Cómo le podríamos hacer? Sí, realmente es muy importante que la gente conozca que para tomar precisamente un té y saber que ese es el té que no me va a dañar, pues hay que identificarlo. ¿Qué es identificar? Pues bueno, es a esa planta que se conoce popularmente con un nombre, cordolobo, caléndula, epazote, etcétera, pues en este caso demos el nombre botánico, el nombre científico con el cual se puede conocer en todo el mundo con este nombre. Sin embargo, y ese nombre va a dar la identidad de la planta. Desde el punto de vista para poder identificar, tenemos que tener estructuras fértiles. ¿Cuáles son estas estructuras? Pues obviamente es la flor y también, si no se tiene, pues el fruto. Pero cuando se acerca la gente al botánico, muchas veces lleva un trozo del tallo, un pedazo de hoja, o bien claro, también un trozo de raíz o la flor, ¿sí? Bueno, cuando nos acercamos a la flor, puede ser que podamos identificar algo, claro, ¿no? Porque esta es la estructura específicamente que el botánico utiliza para hacer la taxonomía. Bueno, no es la única, pero sí es de referencia básica para hacer la taxonomía. Entonces, al llevar a un herbario que hace en varios días los programas, sí, vimos. Más bien dijeron de ello, pues entonces es llevar no el trozo, sino es un trozo de planta como de 40 centímetros con hojas, con flores. Esto nos va a dar precisamente la información para poder saber qué planta es y qué identidad tiene. Pero por otro lado, también requerimos de otros datos, como es el estado donde se colectó, la localidad, el municipio, algunas veces la altitud. También requerimos de el nombre del informante, el uso de la planta, qué parte se usa. Estos son datos que los ejemplares de herbario, en este caso, o las plantas, deben de llevar para acercarnos y dar precisamente esta identidad, ¿sí? Okay. ¿Quién colectó la planta? ¿Sí? Pero es cierto, en troza los materiales son muy difíciles de identificar, ¿no? O sea, hay veces que es el polvo, otras veces la semilla. Entonces, bueno, realmente las estructuras de las plantas son diversas. Entonces, para poder definir ello, pues sí necesitamos ver cuando menos 40 centímetros de la planta. De la planta, ok. Nada más para las personas que no estamos relacionadas con estos términos, cuando hablamos del nombre científico es como si nos refiriéramos al nombre propio. Claro, de la al nombre planta, propio. ¿Sí? Sí, nombre, sí, sí, y apellido. Nombre y, ¿sí?, apellido, así es. Y están agrupadas por familias, igual, sí, que nosotros. Entonces, y algunas familias tienen características químicas que las hacen muy particulares y las podemos agrupar y de alguna manera identificar con mayor facilidad el principio activo, ¿verdad? Claro que sí. Okay. Muchas gracias. Bueno, quisiera continuar. Ubaldo, ustedes viendo ya toda esta trayectoria que vamos llevando con el control de calidad de las plantas desde diferentes perspectivas, ¿cómo seleccionan ustedes las plantas que deben de ser consideradas dentro de la farmacopea? Digamos que el grupo que trabaja para la elaboración de la farmacopea
es un grupo de alrededor de 25 expertos directamente, más otras como 10 personas de manera indirecta. Entre ellos se definieron criterios para la selección de las plantas, o sea, más que, digamos, que de ser de la institución que se encarga de la edición de la farmacopea, es el grupo de expertos quienes definen los criterios para seleccionar las plantas que van a incorporarse en la farmacopea herbolaria. Dentro de esos criterios, el principal factor es, bueno, es una planta que se usa en México, porque como lo decía el doctor Navarrete, ¿no? Y en esos momentos, digamos, que en los que de repente ya la globalización nos alcanzó incluso en el terreno de la medicina herbolaria, de repente llegan plantas pues que son más como de moda. Uh-huh. Pero finalmente se tiene que evaluar cuáles son las que más se ocupan en el país y que se ocupan nuevamente como medicamento, que tienen esa parte del el sustento. Entonces, el primer criterio es plantas que se usen en el país. Como lo menciona también el doctor, finalmente en ese sentido tenemos ya plantas de origen nacional o autóctonas y plantas que son de importación. Entonces, el siguiente criterio es que se cuente con información suficiente para establecer esos criterios que debe cumplir un producto herbolario para ser considerado un medicamento. Debemos tener información sobre su seguridad, su eficacia, información química para poderla caracterizar, información sobre su taxonomía, una descripción microscópica, macroscópica, e información, de preferencia debe conocerse si tiene algunos principios activos, por llamarle de algún modo, o algunas sustancias que nos puedan ayudar a caracterizar desde el punto de vista químico a la planta, porque como escuchamos, finalmente en el proceso de la comercialización de estos productos, a veces lo que llega, por ejemplo, a la autoridad sanitaria, no es la planta completa, sino ya es el extracto o es el polvo o es un troceado de alguna parte de la planta, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, con lo que debemos contar es prácticamente con eso, ¿no? La información suficiente para poderla caracterizar, que sea segura, que sea que se tenga información sobre el uso que se le va a dar y que no nos va a hacer daño, ¿no? Porque agregando un poco más a lo que mencionaba el doctor Navarrete en un principio, esperamos beneficios, pero además hay que considerar que quien consume un medicamento en la mayoría de las veces está disminuido de su estado físico. Entonces, si consideramos que lo consumen personas que están disminuidas de su estado de salud, pues es más importante el que la calidad que se le esté proporcionando sea de la calidad adecuada. Entonces, en esencia, son básicamente esas las consideraciones que se hacen. No sé si recuerden algún otro criterio aparte de este, pero en esencia creo que es esto, ¿no? O sea, básicamente que sean plantas mexicanas. Aquí en esto ya podríamos ver un poco más la diferencia entre el remedio y el medicamento herbolario. Sí, más que nada que se usen en el país, porque como mencionábamos, o sea, hay plantas de origen nacional y plantas que se importen. Puede ser que no sean mexicanas, pero son consumidas en el país. O sea, que se importen o que sean adoptadas, como lo que llamamos, ¿no? Que ya se cultivan en el país, no son de origen nacional, pero ya se cultivan y se utilizan en el país. O sea, que es herbolaria tradicional, no necesariamente plantas mexicanas. Así es, okay. Entonces tenemos de los dos, ¿no? Ok, muchas gracias, Ubaldo. Bueno, quisiera, antes de irnos a una pausa, quisiera aprovechar la oportunidad para decirles que hoy vamos a tener dos obsequios. Vamos a tener este libro sobre jardines botánicos, concepto, operación y manejo, para que vean el tipo de colecciones que mantienen los jardines, incluyendo las colecciones de plantas medicinales. Por favor, llámenos, repórtese con nosotros y seguramente tendrá la oportunidad de llevarse uno de estos libros sobre jardines botánicos. También quisiera aprovechar la oportunidad, antes de irnos a pausa, para que continúen con nosotros, nos llamen al correo de voz, a nuestro número telefónico que está apareciendo en la pantalla, y nos pregunten, hoy
tenemos tres grandes especialistas que pueden contestar a sus preguntas sobre si lo que usted toma realmente es lo que cree y cómo poder identificar desde diferentes perspectivas las plantas que ustedes están consumiendo. Llámenos por favor y continúen con nosotros. Que continúa con nosotros. Tenemos ya aquí algunas preguntas del público. Vamos a ver a nuestros especialistas para que puedan responderlas y tengamos ustedes la respuesta que solicitan. Aquí Silvia Sendejas nos pregunta, ¿qué beneficios tiene la sábila? La sábila. Bueno, realmente la sábila, puedo comentarle que no es una planta mexicana, es una planta africana. Sin embargo, pues en este conocimiento que nos estaba comentando Ubaldo, realmente se ha ya tomado, pues desde que llega a México, como medicinal. Tiene muchísimos usos para desinflamar golpes, para quitar calor en la cabeza asando la sábila y poniéndose en parte de la penca en la cabeza. También se ha comentado que sirve para úlceras gástricas, es la información popular que tenemos, ¿no? También para evitar la seborrea en el cabello, utilizarla como mezclándola con un jabón y puesta en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí tiene muchísima información, muchos usos a nivel popular. Realmente la parte química pues la desconozco, pero sí más de 8 usos tiene en el aspecto popular. Socorro Gutiérrez, ¿que si es efectiva la prueba del aliento y en qué consiste? Si alguien sabría responderla. ¿Del aliento? No sé. Bueno, vamos a intentar buscar por otro lado la información y con mucho gusto le llamaremos para ver si podemos darle respuesta a su pregunta. Guillermina Castellanos felicita al programa, que es muy interesante y que están ustedes muy bien. Guadalupe Campos, si se sabe, en el instituto o en la Facultad de Química, ¿cuántos fitocompuestos se han aislado y que se usen actualmente en la clínica? Bueno, no sé a qué le llama fitocompuestos. Fitocompuestos puede ser los componentes químicos de una planta, pero pues en México hay una tradición ya muy amplia del estudio químico de las plantas de México. Son muchos los compuestos, la mayoría de ellos son con fines de identificar a estos compuestos. Ahora, ¿cuáles están en la clínica? Pues hasta donde conozco, no hay ninguno que haya llegado, pero existen muchos compuestos potencialmente útiles a los cuales en la última década tal vez o después de 1990 se han incrementado la demostración farmacológica, la demostración de los efectos benéficos de muchos de los compuestos de estas plantas. Sí. Ok. Una última. ¿En dónde pueden encontrar las monografías que hablan sobre las plantas medicinales? Bueno, este es un proyecto que se elaboró en la Facultad de Química que coordina la doctora Rachel Mata, que estuvo en el programa pasado. Y las monografías están en preparación. Y se piensa hacer una publicación que tenga acceso a nivel general. Pero aún se está elaborando estas monografías que son de plantas medicinales de México, donde abarca muchos otros aspectos que ya comentó la doctora Rachel Mata. Todavía no están disponibles. Bueno, en cuanto estén disponibles, seguramente lo daremos a conocer a todos y les daremos el teléfono de la doctora Rachel Mata en todo caso para que puedan comunicarse con ella. Bueno, continuando ya con nuestro programa y retomando lo que hablábamos hace unos momentos, Andrés, ¿cuáles serían las diferencias de realizar control de calidad en una planta? Ahora sí que con un principio activo ya químicamente definido y el control de calidad en una planta medicinal. Bueno, ya se han comentado varios aspectos de lo que es identificar una planta. Un producto elaborado con una planta medicinal, pues
tiene un componente biológico y un componente químico. Desde ahí empieza la diferencia. El hacer el control de calidad de un medicamento que tiene como principio activo un compuesto químicamente definido, por muy sofisticado que sea, muy difícil que sea su identificación, no se compara con la forma en la que se debe analizar una planta medicinal. Desde el compuesto de síntesis, desde su elaboración, ya tiene parámetros que van midiendo su control de calidad. En el caso de las plantas medicinales, ya se me comentó, o sea, son los factores ambientales, tiempo de colecta, forma de almacenamiento después de la colecta, si corresponde a la misma especie o no a la misma especie, el tipo de suelo en el que se cultiva, bueno, que se obtiene, porque en realidad, bueno, las plantas medicinales en México no son cultivadas en general, desafortunadamente, son de colecta silvestre, y esto, bueno, pues también aunado a esto, pues pone en peligro la existencia de varias especies. Entonces, por otro lado, el número de componentes que tiene un extracto de una planta, pues es mucho mayor, aún por más complejo que sea un compuesto que tenga muchos componentes activos de un medicamento con síntesis, no se compara a lo que tiene un solo extracto de una planta. Entonces, ahí viene la dificultad, bueno, son la complejidad de hacer el control de calidad, porque no es desde el producto mismo, sino viene desde muchos factores que van a modificar el contenido de principios activos, la estabilidad del compuesto, de los compuestos, la estabilidad del producto mismo como tal. En fin, hay una diferencia enorme entre hacer el análisis de un compuesto, de un medicamento con un principio activo químicamente definido y de un medicamento con una planta medicinal. Por eso el estudio de las plantas medicinales lleva tantos años. Así es. ¿No? Lleva muchísimo tiempo para que uno pueda obtener realmente, identificar el principio activo, ¿verdad? Bueno, quisiera invitarlos en este momento. El doctor Andrés Navarrete nos hizo favor de preparar una cápsula, una entrevista previa a este momento, para que podamos ver cuáles son las investigaciones que se están desarrollando en el laboratorio de química de la Facultad de Química. Vamos a verlo. Bueno, este laboratorio es el laboratorio 126 de la Facultad de Química, es el laboratorio de farmacología de productos naturales. Las áreas que trabajamos en este laboratorio son, en primer lugar, farmacología de plantas medicinales de México, y aunado a esto también hacemos el control de calidad de plantas medicinales de México. Es en nuestro país el control de calidad de las plantas propiamente de nuestro país son iniciales. Estamos iniciando realmente, este laboratorio se podría considerar como uno de los laboratorios pioneros, ya que no hay una cultura para el control de calidad de las plantas medicinales de nuestro país. El proceso de control de calidad lleva una serie de pasos importantes. Lo hace diferente de hacer el control de calidad de un medicamento elaborado por síntesis, ya que en la mayoría de los casos el número de componentes que se analizan es muy pequeño comparado con el de las plantas medicinales. Las plantas medicinales, una sola planta medicinal, un extracto puede tener hasta cientos de compuestos o quizá llegar a mil o a varios miles. Que en definitiva, para poder hacer su análisis requiere de un proceso totalmente distinto. En primera, esa es una de las primeras dificultades que se tiene para poder hacer el análisis de estos. Otro de los aspectos importantes que hace diferente el análisis del control de calidad de plantas medicinales de México es que no se cuenta con compuestos de referencia que se puedan hacer comercializables. Los que hay son para plantas que no corresponden a plantas de nuestro país, sino que son plantas que se comercializan a nivel internacional. Por ello, es necesario hacer una primera extracción de los compuestos para poderlos utilizar. Ahora, esos compuestos primero deben ser característicos del género, o si es posible, de la planta, y además algunas veces preferentemente que sea el principio activo al cual le confiere la actividad a la planta medicinal. Entonces, estos compuestos se aíslan y deben tener una alta pureza.
que eso también, hablar de pureza, o sea, cuando en una planta medicinal hay compuestos que son altamente similares, que apenas son unos pequeños cambios y que por métodos físicos muchas veces no es factible de separar, eso también esto representa que no se hayan desarrollado muchos métodos para hacer el control de calidad de las plantas. A nosotros nos llegan con frecuencia solicitudes de productores para hacer el análisis de sus productos, pero aún no tenemos la capacidad ni para poder cumplir con la demanda, ni tampoco a veces se entiende que antes que eso es importante el desarrollo de la metodología, que no es desarrollarla en unos cuantos meses, sino a veces un tiempo mucho mayor. Continúan con nosotros. Y bueno, Edith, retomando, ¿qué estructuras, órganos de las plantas podemos utilizar como medicinales? ¿Se pueden utilizar como medicinales? Claro que sí. Mira, Linda, realmente, hablando de la planta en general, plantas con flor, podemos utilizar, como ya lo mencioné hace rato, raíces, tallos, hojas, flores, frutos, semillas. Sin embargo, las plantas, debido al ambiente donde viven, tienen modificaciones de estas estructuras. Por ejemplo, tenemos algunas raíces que pueden ser medicinales en troza, pero también puede ser la corteza de la raíz, ¿sí? Claro. En el tallo tenemos diversas formas de tallos dependiendo del lugar donde viven. Entonces, pueden ser tallos como los que conocemos normalmente de una planta, pero también, por ejemplo, el nopal. Sí, el nopal es un tallo modificado por la zona donde vive y entonces se aplana y como no tiene hojas, pues tiene que ser verde, ¿sí? Entonces no es una hoja el nopal, es un tallo modificado que en términos botánicos se llama cladodio, ¿sí? Un ejemplo de cualquiera de estos, ¿no? Otras cosas que están enterradas y que pues para mucha gente pudiera ser raíz, porque sí, en verdad las raíces están muchas de ellas por dentro de la tierra, pero por ejemplo la papa no es una raíz aunque esté por dentro, sino es un tallo, y por ciertas modificaciones, bueno, más bien características distintivas de ellos, pues las podemos ubicar en estas estructuras u órganos. Las hojas también pues pueden ser infinidad de formas, de tamaños, pero o de colores, porque también algunas cambian su color, y en este caso cambian su color para atraer insectos o para camuflajearse, que no sean parasitadas, etcétera, ¿sí? Entonces, de cualquiera de estas estructuras puede ser utilizado. De la flor, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar el cáliz y le llamamos flor de Jamaica, por ejemplo, ¿sí? O algunas otras estructuras que conocemos como flor, en el caso de la flor de tila, y no es una flor, es el fruto, ¿sí? Claro. Entonces, estructuralmente, bueno, por la forma le denominamos popularmente raíz, tallo, hoja, flor, fruto, ¿sí? Pero de cada una de estas estructuras puede ser utilizada una parte de ella, ¿no? Las cortezas de los árboles también, ¿sí? Entonces, en este aspecto, pues sí tenemos que conocer, que acercarnos a qué es lo que la gente está tomando, pero bueno, es muy amplia general. La... Sí, definitivamente. Prácticamente podríamos usar toda la planta. Sí, toda la planta. Ah, y también otra cosa. Y algunas estructuras internas, bueno, no estructuras, sino líquidos de la planta, por ejemplo, se llaman látex o leches, ¿sí? Como en la Nochebuena, para granos. Ok, muchas gracias, Edith. Ubaldo, regresando a la farmacopea, ¿cómo se logra regular la calidad de las plantas medicinales en la farmacopea? Ok. ¿Cómo se regula la calidad de las plantas para uso o medicamento? Es un poco un resumen, yo creo que de todo lo que ya se mencionó. Finalmente, una monografía, esa como nosotros lo manejamos, una monografía va a establecer los requisitos de calidad para el control de calidad de una planta. Y para ello, bueno, pues debemos de establecer los requisitos,
de, ya habíamos dicho, la identificación taxonómica, microscópica, cuestiones de tipo químico, ciertas características, a lo mejor de humedad, de cenizas, contenido de algunos marcadores o algunas sustancias que caractericen a la planta. Eso es lo que contiene la farmacopea, pero detrás de esto, porque la monografía a lo mejor es una hoja o dos hojas, pero detrás de ello, bueno, pues está todo el trabajo de la investigación que, como mencionaba el doctor Navarrete, finalmente, en el caso de las plantas de origen extranjero, digamos, o que se usan en los países desarrollados, generalmente hay mucha investigación acerca de ellas. Aunque un poco por las características de las plantas que utilizamos en México o que se cultivan en México pudieran tener características que no se ajusten exactamente a la forma en la que están descritas en otros países, por lo que entonces hay que hacer trabajo para las plantas que ya fueron adoptadas en México y que están siendo cultivadas y usadas aquí, para que finalmente las monografías que están en la farmacopea mexicana se adecúen a esos productos que estamos produciendo en el país, ¿no? Y respecto a las plantas nacionales, bueno, la parte de la, digamos que nos falta un poco de investigación o a lo mejor coordinar los esfuerzos, ¿no? De todas las instancias, todas las instituciones, ¿no? En la elaboración de la farmacopea herbolaria participaron alrededor de 20 instituciones, entre ellas el IMSS, el ISSSTE, la UNAM, el Politécnico, la UAM y otras universidades como la de Chapingo. O sea, nos digamos que participaron expertos de todos estos lugares, porque finalmente para elaborar una monografía, que finalmente es lo que va a establecer los controles de calidad para una planta de uso medicinal, en ello intervienen profesionistas de diversos campos, ¿no? Desde la antropología, la medicina, la química, la regulación sanitaria. Digamos, entonces decía al principio de esta plática, ahorita de esta intervención, que finalmente, aunque es una sola monografía, pero ahí está reflejado el trabajo de cada uno de estos campos, digamos, que de la ciencia, ¿no? Para complementar, Ubaldo, ¿cuáles serían las dificultades que ustedes enfrentan a la hora de ver esta regulación? Las dificultades es un poco como lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Al existir plantas que fueron adoptadas de otros países, pueden llegar a tener algunas características diferentes. Puede ser que los marcadores químicos que hayan encontrado en su país de origen o en el país en el que hayan desarrollado la monografía no apliquen a las plantas que se desarrollan en el país, que aunque tengan una actividad terapéutica equivalente, no tengan esos marcadores. No quiere decir que la planta no sea segura o que no se pueda usar, claro, sino más bien que hay que investigar qué marcadores aplican para las plantas que son cultivadas en el país. Dentro de los problemas que existen es un poco presente esa integración de esos esfuerzos de las diferentes instancias, ¿no? Porque digamos que a lo mejor antes de que se pensara trabajar sobre una farmacopea, pues cada institución trabaja por su lado digamos, en sus propias líneas de investigación. En el momento en el que tenemos una farmacopea herbolaria y ya cada uno de los investigadores o de las instituciones están pensando en invertir todos esos conocimientos que están desarrollando o incluso en redireccionar sus líneas de investigación, claro, enfocadas hacia la obtención de más información, principalmente sobre las plantas nacionales, que o las de origen verdaderamente nacional, que es ahí donde tenemos más carencia de información. Necesitamos desarrollar un poco más de investigación respecto a las plantas de origen nacional, porque finalmente, incluso hasta para establecer una sola monografía, pues habrá que considerar lo que mencionaba Edith, ¿no? La región en la que es cultivada o la parte de la planta que en realidad se va a utilizar, la parte de la farmacología que tiene que demostrar que en realidad la planta sirve para lo que se presume, ¿no? Claro. Muchas gracias, Ubaldo. Bueno, antes tenemos ya muchas llamadas, pero antes de darle salida a las llamadas, quisiera preguntarle a Andrés, por último, Andrés. ¿Existen en México laboratorios que se dediquen realmente a realizar el control de calidad
de los productos herbolarios, de alguna manera, de los medicamentos elaborados con plantas medicinales? Existen varios, o bueno, más muchos laboratorios de terceros autorizados que hacen el estudio del control de calidad para la industria farmacéutica. Sin embargo, para el caso de los productos herbolarios, creo que no. Aquí la universidad y las instituciones educativas y de investigación juegan un papel muy importante, porque se conjuntan varias cosas. Esto ya se mencionó, o sea, para elaborar el control de calidad de una planta medicinal se requieren de conjuntar aspectos biológicos, como son la microscopía, como son el estudio químico como tal, ¿sí? Y el que no se tienen estándares de referencia, que eso se deben aislar. En este aspecto, bueno, pues en la Facultad de Química, como se mencionó en la cápsula, es pionera en este aspecto de desarrollar metodologías para el control de calidad de los productos herbolarios, en donde la Facultad de Química y en particular el Departamento de Farmacia tiene una amplia tradición sobre farmacognosia, que es una de las bases fundamentales para poder realizar el control de calidad de este tipo de productos. Ok. Bueno, finalmente estamos ya por dar cierre a nuestro programa. Quisiera darle lectura a algunas de las llamadas antes de que terminemos. No vamos a poder responder todas directamente ahorita, pero prometemos que les vamos a dar respuesta vía telefónica. Pero hay una pregunta que se me hace muy interesante, que comentaban aquí, que en muchos de los medicamentos de patente se dice que el consumo es de quien dice, toma medicamentos, y en las cajas dicen que el consumo es de quien lo usa y la responsabilidad de quien lo recomienda. ¿Esto es un negocio o es un medicamento? ¿O es para evadir a la Secretaría de Salud? Esta referencia que siempre hacen. ¿Quién puede contestar alguna? Este es de manera breve, sí, por favor. En realidad esta leyenda es exigida por la Secretaría de Salud para este tipo de productos, porque si bien en realidad no están clasificados como medicamentos, sino están clasificados como suplementos alimenticios, y esto obliga a poner esta leyenda en todos los productos la mayoría de los productos que se comercializan en nuestro país. Okay. Bueno, le quiero avisar a Guillermina Cervantes, que es la ganadora de uno de los libros, por favor que se comunique al teléfono de Jardín Botánico, que va a aparecer al final del programa, y también a María Laura Martínez López, que también ganó el libro. Las demás llamadas les daremos respuesta. Tiene el teléfono ahí en pantalla, el 56229047 o 56229063. Las demás llamadas que nos hicieron favor de hacer llegar hoy al programa, les daremos respuesta vía telefónica. Bueno, gracias. Y finalmente, para concluir y de manera muy breve, si ustedes pueden decirme, desde sus diferentes perspectivas, ¿hay futuro para el control de calidad de las plantas medicinales en México? De manera muy breve, ¿qué es lo que nos depara? ¿Qué es lo que vamos a hacer o tendríamos que hacer todos, ¿no? Breve, por favor. Sí, yo creo que, como mencionó Waldo, el trabajo conjunto de las instituciones, tanto las autoridades reguladoras y las instituciones y los laboratorios particulares, hacer esfuerzos conjuntos para el desarrollo de las metodologías analíticas y el desarrollo de las especificaciones para el control de calidad. Edith, ¿algún comentario? Pues también en relación a esto, pues realmente el control de calidad no lo hace una sola gente, sino diferentes investigadores. En el caso de las plantas, cuando se llevan con troza, pues realmente tenemos que recurrir a otros especialistas que son de la anatomía vegetal, por ejemplo, y ver tejidos, ver pelos, ver escamas, etcétera, de las plantas, y eso nos podría acercar a alguna familia botánica, ¿no? Entonces no es fácil el trabajo, por eso comentábamos que es muy importante la planta, pero a medida de que en México se den precisamente esta serie de programas, pues bueno, la gente se acerca a ver qué es el control de calidad. Gracias, Edith. De manera breve, Ubaldo. Sí, yo creo que sí lo es y sí lo hay, porque de parte de la Secretaría de Salud se controla lo que se registra como medicamento herbolario. La prueba es igual a la farmacopea herbolaria. A lo mejor necesitamos avanzar y avanzar un poco más rápido, más que nada, ¿no?
Okay. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que una de las cosas que me decía Ubaldo, tras bambalinas, digamos, es que si realmente es probable el control de la calidad de las plantas medicinales en México, y más que nada como un esfuerzo conjunto, creo que voy a coincidir con él de que más bien podemos hacer lo posible, ¿sí? Entonces creo que muchísimas gracias a los tres por el esfuerzo que han hecho representando a sus instituciones y mostrándonos el gran trabajo que hay atrás de algo que normalmente a veces uno no sabe, ¿no? Que dice, bueno, el control de calidad existe o no. Lo que me tomo es realmente cierto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Nos esperamos la siguiente semana para que nos acompañen en el último programa de la serie de Enigmas y Verdades de las Plantas Medicinales con el tema Beneficios para la Comunidad de las Plantas Medicinales. Gracias. Buenos días.